Al momento de la llegada del abogado defensor José Luis Tamayo, también pudieron salir su esposa Bonnie Simonovic y también su hija Ivana Simonovic. Y vamos a ver qué nos dijeron sobre sus impresiones al momento de la llegada del comisario a su vivienda. Realmente fue un encuentro sorpresivo. Nosotros estábamos durmiendo todos en la casa y de repente pues él me llama diciéndome que le habían acordado esta medida humanitaria. Y bueno, nosotros realmente en nombre de mi familia estamos muy felices. Bueno, porque es algo inesperado. Nosotros ni siquiera hemos dormido, ¿sabes? No, estamos asimilando toda la noticia y, bueno, nada, yo realmente le doy gracias a Dios, le doy gracias a mis abogados, a toda mi familia, a todos mis amigos, a todos ustedes, a los medios de comunicación por estar siempre presentes, por no olvidarse que mi esposo pasó tras las rejas 9 años y 299 días, que está en un estado de salud bien deteriorado y que, bueno, gracias a Dios y a la Virgen le dieron la oportunidad de recuperarse al lado de su familia, que definitivamente es la única forma en que él se ha mejorado. El encuentro con mi papá fue totalmente sorpresivo, nadie se lo esperaba, estábamos durmiendo y nos llegó una llamada a mitad de la noche con que voy en camino a la casa y de verdad habíamos estado soñando con este momento unos 10 años y, o sea, las palabras, no existen palabras para describir la alegría y la emoción de poder tener el momento por fin. Bien, entonces escuchaban ustedes aparte de las declaraciones de los familiares del comisario Iván Simonovic y su esposa y su hija. Ellas aseguran que desde que se enteraron que el comisario llegaría hasta su residencia no han podido asimilar esta noticia y en estos momentos ellos se encuentran evaluando con sus abogados cuáles serán las próximas acciones legales y cuándo será el primer traslado al Hospital de Clínica Caracas, donde será, digamos, atendido. Esta es la información hasta el momento y con ella regresamos a los estudios de Noticias Globovisión.